Now greetings to the world. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Symphono. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass. Hola amigos, bienvenidos al mundo gamer de Big Rasta Leon. Pues bueno, comenzaremos con el gameplay de South Park, que yo creo que lo he dejado un poquito olvidado. Y pues bueno, continuaremos con la misión, con las misiones, perdón. Pues aquí fue donde dejamos, donde le entregamos su paquete al señor esclavo. Y pues vamos a investigar un poquito su casa, a ver qué hay. Dinero y un condón roto, ok. Bueno, como pueden ver, tenemos una mejora disponible. Y pues ahorita vamos a ver de qué trata. Lo primero investigaremos aquí. A ver qué de bueno tiene el señor esclavo. Bien, bien, bien. Recogemos todo lo que se pueda y pues saldremos. Hasta luego, señor esclavo. Bien. Pues todavía nos faltan unas misiones secundarias por completar. Así que creo yo que es a lo que me dedicaré. Y pues bien, aquí tenemos pelucas, más maquillajes. Pues me pondré este. ¿Qué barba nos conviene? Esta la dejaremos. Y quitaremos este que no ni se mira bien ni nada. Y pues bueno, hasta ahorita vamos bien, eso creo yo. Ah sí, y bueno, veremos la mejora disponible. Y pues bueno, aquí tenemos entre estas dos. Y pues yo subiré a esta porque me ha gustado más. Y aquí también tenemos unas. Yo creo que... ¿cuál pondremos? Yo creo esta. Y tenemos 6 amigos. Bien, pues continuaremos hoy con las misiones secundarias. Oh, bueno, es que este juego trae cosas que de verdad pues se pasan de perversas. Y en fin, pues seguiremos adelante viendo qué más hay aquí, que habrá. Ok, se ha trabado. Y pues ha llegado nuestra primera pelea del día. Vamos a matar estos elfitos. Bien, bien, bien. Mataremos primero lo que es al mago. Ok. ¿Para qué? Para que no lo reviva y por lo tanto pues nos deje hacer bien nuestras cosas. Y ya van a atacar. Estos elfitos sí que se enojan, ¿eh? Y bien, pues atacaremos otra vez con arco al mago. Vamos a tomar una poción de poder para adquirir una habilidad. Y lo rostizaremos. Por fin hemos matado al mago. Estos elfitos de verdad que se enojan. Pero bastante increíble, ¿eh?
Lo bueno es que ya somos buenos para dominar esto. Oh, sí, cierto, está en posición destocada, disculpe. Ya mataron a Buders. Siempre nos matan a Buders. Bueno, mataremos este rápido. Ahora sí lo mataremos. Fácil, muy fácil. Novatos, jajaja, niños ratas. Bien, pues agarraremos todo. Como ya es costumbre. Y bien, pues nos iremos por acá. Hemos conseguido otra banderita. Y que continuaremos. Hey, over here. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Si se preguntan por qué a Al Gore no le hicimos caso, es porque sus misiones estamos una herramienta especial para poder hacerlas, así que por el momento admitiremos esa misión. Y bien, pues seguiremos adelante a ver qué más hay. Conseguimos esto. Y bien. Vamos a hablar con el policía. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Ok. Y nos han dado una nueva misión. Veamos qué es. Intruso. Ponte algo para protegerte del spray de pimienta del guardia de seguridad. Ok, por el momento seguiremos adelante a ver qué más encontramos. Y aquí encontramos un supermercado. Creo que... nada, sí hay carros, entonces no está abandonado. Bueno, por lo mientras seguiremos adelante. No nos ha dado nada. Y otra banderita más. Uy, mire. Ya encontramos a otro niño más. Bien, entraremos aquí. Y... pues, veremos qué sucede aquí. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Chinitos. They conquered me last week at Natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. Oh, it grows. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Alright, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Bien, pues nos ha dado una misión de ir a la Tole de la Paz. Y... matar a los hijos de los mongoles. Para... bueno, para este... a completar una misión secundaria. Y pues bueno, veremos qué sucede. Los hijos de los mongoles. Si son mongolitos, pues bueno, no hay problema. Serán fáciles. Así que nos iremos y esta es la Tolili La Paz. Así que entraremos. Thank you.
Raiden and send you straight to heck. Ok, hemos llegado a donde están los mongolitos y pues los mataremos. Saben que el consejo del día de hoy es primero matar a los arqueros, ya que son los que causan más daño. Bien, bien. Oh, oh. Y me ha quemado. En fin. Los mataremos tan rápido que ni se darán cuenta de qué les pasó. Otro ya más muerto. Y bueno, a esto lo electrocutaremos. Bien, bien, bien. Somos buenos en esto. Bien, pues agarraremos todo lo que nos den. Y continuaremos adelante. Subamos, brothers. Creo que he convocado a más de los mongoles. He leído un poco sobre la cultura de los mongoles y eran unas personas, bueno, lo bastante crueles y muy poderosos en sus tiempos. Y bueno, pues ahora los mataremos. Me vengaré de Brothers. Adiós por herir a mi amigo. Y a ti pues te achicharraremos con un truenito. Ok, lo hicimos demasiado tarde. Brothers. No hay problema, lo podemos revivir. Miren cómo se hace esto. Lo pudieron ver y bueno, usaremos nuestra habilidad. ¡Ah! A ninguna le atiné. Bueno, no hay problema. Me falta muy poquito y bueno, con la espada. Y hemos conseguido un arma. Veremos si la podemos equipar. Sí, sí la podemos equipar. Y como pueden ver es más fuerte que la que tenemos actualmente. Y pues no tenemos ningún mod para hacerla más poderosa. Pero sí la equiparemos. En fin. Nos meteremos por a ver aquí qué hay. No. Ah, ok. Estábamos la llave del tesoro mongol. Y pues bueno. Aquí qué más hay. Recogemos todo y aquí está la llave. Ok, no me deja salir. Y esto no se puede volar, no, pero esto sí. Bien, continuaremos con esto. Tenemos que librar al chinito de los mongoles para que ya no venda más barbacoa. Mongola, que hace daño. Otros más. Probaremos nuestro arco. Obviamente sobre un arquero. Tú. Oh, sí que es más fuerte. ¿Vieron lo que he hecho? Bueno. Oh, no los ha ganado.
Oh, has quemado Butters, morirás. No, también con el arco. Fue la batalla más fácil, señores, más fácil. Bueno, continuaremos por acá a ver qué hay. Oigan, de veras, ya no me acuerdo si abrió el cofre, creo que tendremos que regresar. Y hemos conseguido una cola de dragón. Creo que va aquí, pero primero iremos por este cofrecito, a ver qué nos da. Parche de espada llameante y balba de mongol. Bien, pues veremos. A ver, no nos ha dado nada. Solamente que sea a la ropa, supongo. Sí, es para la ropa. Bueno, pues le pondremos este aquí. Y le damos en cerrar. Y continuaremos hacia arriba, hacia el cielo. Ok. Llegamos a la parte de arriba. Y aquí dice, utilizar objeto cola de dragón. Sí, ya vieron, era para aquí. Lo bueno, esos ojos brillan, yo creo que se los debe de disparar. Sí, así es. Oh, y nos abre la puerta. Subamos. ¡Mierda! Nos tenemos que enfrentar a los papás. Y bueno, esto sí se ve un poco... No digo un poco, se ve demasiado cruel. Así que bueno, intentaremos dar lo mejor de nosotros. Los achicharraremos. Oh no, viene el contraataque. Y también me han dejado ardiendo. Bueno, otra vez con esto. Gurers, cúrame. Gracias. Aunque no me has quitado el fuego, pero gracias. Bien, Gurers, tú eres nuestra salvación. Ok, lo eras. Ok. Esto se está poniendo difícil, así que atacaré con mi espadita. Tomen. Y tomen. No se metan con los niños, porque los niños somos poderosos. Bueno, solo falta solo falta un ataque más. Oh, pero los rayos son fuertes. Ok, los hemos matado. Oh, y esto parece que se está derrumbando, así que Butters, vámonos. Porque aquí espanta. Sigamos. O no. Y otra vez batallas. Pero primero veremos qué nos han dado. Peluca demonio. No. Tampoco. Maquillaje. Nos han dado una barba mongola y una Genshin Kang. La pondremos. Se ve más sexy. Y aquí pelearemos otra vez para poder escapar de esto. Ya saben, primero los arqueros.
No le hemos hecho nada. Así que es nuestra oportunidad de rostizarlo. Toma, como pollito. Este arco es muy muy poderoso, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, recogemos todo antes de que esto estalle. Y vámonos, vámonos. A menudo existen formas de aprovechar el entorno para noquear a los enemigos. Y ya no alcancé a leer. Bien, vámonos por acá. Y vamos a avisarle al señor Chinito. Ok, como podemos ver ya quitó lo de Mongol, así que bueno. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses though, they too tough. You call me with this, I give you one per day. Bueno, como pudieron ver, obtuvimos una invocación más y un amigo más. Miren. Y bueno, eso es lo bueno. Porque más adelante les enseñaré cómo se hacen las invocaciones. Por el momento no. Pero bueno, más adelante, sí. Bueno, amigos, yo creo que es momento de seguir con la misión principal. O al menos eso creo yo. Pero primero iremos por acá. Jimbo Guns. Y veremos aquí qué hay de bueno. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid demo. A ver qué vende. Veremos sus armas. Bueno, son armas. Oh, miren esta arma. Bueno, son muy poderosas, pero son para nivel alto, así que le damos atrás. Y en equipo nos vende una máscara, que creo que es la que necesitamos. Veremos qué más vende. Parches, niveles altos. Accesorio, pues también niveles altos. Y varios. Una guía, así que la compramos. Bueno, nos han dado una misión secundaria que se llama Cacería con Mayor Jimbo. Pero bueno, esa la haré después de completar la misión principal, puesto que yo pienso que ya ustedes quieren ver lo que es la misión principal. Y también para que esto no se haga un poco aburrido. Y bueno, agarremos todo lo que aquí nos den. Y aquí. Supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with their majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Bien, pues parece que nos han dado una nueva misión secundaria, que esa pues la haremos rápido, no se oye tan difícil. Se trata de matar unas ratas que están por acá. Ay, la regué. Bueno, nos meteremos de nuevo y bajaremos. Bien, ya pudieron ver, aquí están las ratitas. Y bueno, que sí dan miedo, ¿eh? Uy, 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 uy. Bien, pues yo creo que esta la tendremos que atraer hasta acá. O algo así. Acércate ratita, acércate. Ya vi cómo puedes morir rápido. Sin luchar contigo. Ahí. Bien. ¿Vieron qué fácil? Y cerramos esto. Bueno, iremos por acá. Acá hay algo. Y cogeremos todo. Bien, aquí seguimos con más ratitas. Y esta no se ve que se le pueda matar rápido. Puesto a que no hay algo. Y bueno, yo presiento que con estas dos tendremos que luchar. De verdad. Así que bueno,
mataremos ratas. Well, here we go again. Bueno, lo primero va a ser rostizarlas como ratas de campo. Murió y explotó. Ahora sabemos a Boders y su poder, a ver si ahora sí lo logramos hacer. No, pero sí les hizo gran daño. Protégete, Boders. ¡Ah! Bien, mataremos a la siguiente grande. Solamente aplástala. Adiós. Agarraremos todo. Como ya es costumbre. Bueno, por aquí podemos pasar. Ok, ¿ya vieron? ¿Dónde estamos? Que la ratita se quede ahí. Y adiós. Y obtuvimos otra ratita más muerta de la manera más sencilla que puede haber. Y esta tampoco se ve que se pueda matar rápido. Ok, pero ya nos atacó. Sí que esto significa pelea. Y esquivó a Boris. Boris, te vas a morir. ¡Ay! Ok, nos han matado a Boris y eso nos deja solo, pero lo resucitaremos. Y ahora sí, muera. Electrocútala. No sé por qué no podemos agarrar nada. Ok, no nos deja agarrar nada. Esto se lagueó, así que haré una retransición. No sé por qué se me ha lagueado. Pero bueno, haré una retransición. Bueno amigos, disculpen por el problema que hemos tenido anteriormente, pero eso suele pasar cuando estás grabando con cámara. Bueno, con capturadora, pero en fin. Continuaremos tratando de hacer este gameplay. Y en serio, les pido una disculpa. Ahora, bueno, le hemos ganado el ataque a la rata. Y bueno. Primero mataremos a las ratitas, pero yo creo que sin arco esta vez. Estas son rápido. Como pudieron ver, ya está muerta. Y ya todo pasó a la normalidad. Y mataremos a esta otra pequeña. Esto es rápido. No se preocupen, ahora sí con el arco mataremos a la más grande. Y dígale adiós. Bien. Bien. Fácil. Y cerraremos todo. Y bueno, aquí agarraremos lo que nos tiró esto. Sí, Borer, sí, ahora vamos a hacer la misión principal, pero primero le entregaremos la secundaria a los señores. Bien. Y nos ha dado unos dardos como armas. Pero me ha encantado el arco, así que no los equiparé. Y aquí tenemos a alguien en problemas. Bueno, hemos conseguido otro amigo. Y bueno, vamos a ver lo que nos han dado y si nos conviene. Pues sí, sí hacen igual de daño que el arco. Bueno, queremos el arco. Y más aparte, nos han dado esto, que lo vamos a ocupar para la misión principal. Así que vamos. No les haré caso. Váyanse de aquí. Era por aquí, si no mal recuerdo. Ya casi llegamos. Ya casi estamos cerca.
Y ahora sí. What the fuck? Oh no. Lo quemaremos primero para infligirle mucho daño. Bien, y bueno, es hora de mostrarles una invocación y mostraremos esta. Ahí. Bueno, es perturbador pero a la vez eficiente. Y bueno, nos ha dado una arma, pero primero iremos por acá, que hemos visto una mochilita, la agarraremos. Bien, seguiremos adelante. Y bien, aquí agarraremos todo y conseguimos un gorro de fraile y pues bajaremos. Si esto me deja. No me deja. Bien. Por aquí nos tiene que dejar bajar, supongo o creo yo. ¿Esto por qué no nos deja bajar? Déjanos bajar. Ok, por fin lo hemos logrado. Y dispararemos a esto. Ok, y miren lo que nos hemos encontrado. Bien. Aquí tenemos más cositas. Y bien, pues seguiremos adelante. Can I help you? What's this? Oh, the elves took the stick again? Hang on a second. Okay, hemos reclutado al segundo. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Y bien, pues... pues creo que iremos por el tercero. Y veremos qué mejora nos ha puesto y a ver qué nos dice el guardia. Bueno, dice que siente vergüenza. Veremos su de esta. Esta, nos quedamos con esta y a nuestra habilidad. Pues bueno, nuevamente esta. Y rasgos no nos ha dado, en fin. Inicio, tenemos 4 solicitudes y misiones. Es este. Encuentra a Twig en el café Twig Bros. A ver si puede unirse al juego. Bueno, es aquí y tenemos una bandera por aquí. Sí, aquí tenemos una, así que viajaremos con estilo. Aquí que nos queda más cerca. Bien. Ahora avanzaremos por acá. Y el Twig Bros, Coffee, es este. Welcome to Twig Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Twig. Hello there. If you're looking for Twig, would you like to try some coffee? It's fresh. Le damos salir. Bien, primero revisaremos esto de una forma rápida. Y aquí tenemos algo. Bien, entraremos aquí. Y aquí está Twig. Too much to do.
do all this? Wait, you! Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Bien, Twig nos ha dado una nueva misión para poder reclutarlo. Y pues bueno, la haremos ya que queremos completar esta misión principal. Y pues si el gameplay se alarga un poquito, pues espero y al menos si les guste, no se olviden de dar like, comentar, suscribirse y compartir este video si gustan o quieren que alguien más lo vea. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otra bandera, que es en la misión. Pues iremos en un viaje rápido para hacerlo lo más rápido posible y así ustedes puedan ver qué es esta misión principal. Bien, llegamos aquí y tocamos. Ok, pues tendremos que ir por aquí. Quítate y abrir esto y veremos qué pasa. Yeah, we got the package for Tweet Coffee. You... Hey, that's not the usual kid that picks up the package. Huh? Oh, shit. It's a Kip! Uy, tendremos que pelear contra estos drogadictos. Bueno, ya sabemos la forma más fácil. Mataremos al más fuerte que... Bueno, al más débil sería este. No sé por qué a los adultos les gusta provocar a los niños, pero en fin. ¡Au! Disculpa, Borders. Aquí está. Bien, pues ahora quemaremos a este. Y lo mataremos. Y por último a este, antes de que se muera Butters. No falles tu ataque, Butters. Confío en ti. Eso es. Bien. Agarraremos lo que nos den. Subiremos por aquí. Y bien, empezaremos a ver esto. Y bueno, esto de por aquí, ¿qué será? ¿Qué será? Hoy nos han dado ropa y hemos apagado el gas. Bueno, pero por aquí he visto que algo brilla, así que no me equivoco, y subiremos. Y nos han dado otra arma más. Bajaremos. Y bien, pues revisaremos lo que nos han dado. Tenemos un gorro de fraile. Una camiseta de tirantes. Ah, miren, tenemos la túnica druídica. La equiparemos. Nos han dado guantes. Yo creo que quitaremos el maquillaje. Pondremos esto. Quitaremos la peluca. Ay, nuestras armas, se me había olvidado. Tenemos el garrote. ¿Qué? 45, 51. Nos quedaremos con esta espada, que pues al momento es la más fuerte. Y bueno, bajaremos por aquí.
Y bien, para otro viaje rápido, pues igual, para hacer este gameplay rápido y que no se alargue y por lo tanto ustedes no se aburran ni nada por el estilo, continuaremos acá. Bien. Sorry, I've already got friends. You did it! You got the pickup! Aw, thanks, man. Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here. Hmm, yep. That's good shit. All right, Tweet, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic tweak blend. Made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Bueno, por si no saben, el papá de Tweak elabora su café con droga y eso es, bueno, muy feo. Y nos ha dado la llave de un cofrecito que no sé si lo vieron, pero está por la parte de atrás. Y bueno, pues agarraremos lo que hay en ese cofre. Y bien. Por aquí subiremos. Ok, y nos han dado más equipo, que es la túnica de fraile. Aumenta el TG máximo en 5. Al hijo de peditos de queso cura 5 de salud por turno. Y este, nos quedaremos con este para los guantes. Pues sí, los equiparemos. Y pues, vámonos a completar el gameplay del día de hoy. Disculpen si me escucho un poco aburrido, pero no es aburrido, simplemente estoy un poco estresado porque en el trabajo me hicieron una mala jugada. Y pues bueno, en fin. En fin, etcétera, etcétera. Bien, pues veremos nuestra misión. Y vuelve con Cartman, cuéntale qué tal han ido tus intentos de reclutamiento. Bien, pues tendremos que ir a la casa de Eric y pues una vez más usaremos el viaje rápido. Ya saben cuál es. Exacto, es este. Y pues la casa es la verdecita y viajaremos lo más rápido que se pueda. Igual, si ven que va con un poquito de lag, no se juegue la capturadora porque el juego corre excelente. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Bueno, nos han castigado a uno que hemos ido a reclutar. Y pues no se completó el ejército. We have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Creo que lo que se aproxima es que tenemos que ir a rescatar a ese pequeño ladrón. Y pues bueno, yo creo que nos... Yo creo que... Bueno, aquí dejaremos el gameplay del día de hoy. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Bien, y Eric nos ha dicho que nos enseñará a utilizar una nueva especialidad que se llama el pedo dragón. Y pues bueno, pues ojalá no sea de gran utilidad, pero sin antes venir a ver, aquí no hay nadie que venda, así que tendremos que hacer esto. You fight well, douchebag, but to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle.
I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Okay. Find the frequency. Hold. Hold. Y lo hemos hecho. Incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Don't tell him. Okay. Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. Bueno, hemos adquirido un tipo de magia que se llama el pedo dragón. Y pues no sé de qué nos será ayuda. Pero bueno, por lo mientras tenemos un colega desbloqueado más una nueva misión principal. Y pues no... bueno, yo creo que aquí acabaré el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, como siempre se los pido, se los ruego, se los suplico, regálenme un like, que nada cuesta, perdón. Y también a su misma vez compartan para que sus amigos vean este tipo de gameplays. Y pues comenten en la parte de abajo lo que les parece. Quiero leer sus opiniones para así poderles traer una mejora o algo mejor a lo que ustedes se merecen. Pues ya saben que este canal es suyo y ustedes pueden pedirme los gameplays del juego que quieran ver. Y pues yo con mucho gusto trataré de conseguir ese juego para subir el gameplay. Recuerden que todos los juegos que ahora estoy jugando están solo para PC, pues que ahora no cuento con una consola. Pero en cuanto cuente con una consola, pues bueno, con mucho gusto yo les podré subir unos gameplays de las consolas. Y bueno, más que nada es eso. Y como siempre, y otra vez les voy a repetir, por favor den like, comenten, suscríbanse, compartan y bueno, en fin, ustedes saben qué más. Y bueno, les quiero agradecer mucho por ver el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado y bueno, con ustedes una vez más comentando este gameplay, su amigo Big Rasta Leon. Hasta la próxima, chao.